Camaradas, bienvenidos. Para cerrar la 7, Toluca le ganó 2-1 a los Pumas con goles de Sambuesa y Canelo. Pumas terminó con 3 expulsados, pero la más rara de todas, que al final del partido, cuando ya habían pitado, reclamó algo al comisario. Le dijo cagón y terminó expulsado. Luego quiso disculparse diciendo que esa palabra en Argentina no es un insulto. Lilini dijo, hay jugadores que no están a la altura. Atentos. Hay jugadores que realmente no están a la altura de las circunstancias y tendremos que tomar decisiones, porque acá somos todos iguales, no la directiva y el cuerpo técnico, los jugadores también son los que entran a la cancha, así que uno está para eso, y hay jugadores que no están a la altura de las circunstancias, empezando por eso, tomar decisiones con esos jugadores que no están para lo que el club piensa llevar adelante. Santos le ganó a Juárez 2-0, una derrota más para los del Tuca, y no han ganado en 7 partidos. Valdés salió de cambio y renegó de esta manera. Almada no quiso esperar y de inmediato fue a decirle que esos berrinches no iban, no le gustan. Bueno, yo fui jugador de fútbol, voy a empezar por lo de Valdés y lo entiendo, ¿no? Debemos a veces controlarlo, obviamente que uno cuando sale no va a salir feliz, no me gustaría que salgan felices. No me gusta que los jugadores hagan berrinches, como dicen un poco aquí. Y nada, simplemente vuelvo a insistir, no me gusta dejar cabo suelto. Santi Jiménez rescató el empate para el Cruz Azul, que perdía con gol en contra de Yotún para el Pachuca. Así está la tabla al momento. América es el líder con 17 puntos. León, Toluca, Tigres completan los primeros 4. Santos, Monterrey, Cruz Azul, Atlas, Atlético de San Luis, Necaxa, Chivas y Mazatlán completarían el repechaje. Pachuca, Puebla, Pumas, Tijuana, Querétaro y Juárez quedarían fuera. Camaradas, comenten sin pena o con mucho orgullo cómo le va a su equipo tras 7 jornadas. Los leo. Seguimos avanzando, como dicen los músicos, porque Johan Vázquez es baja del Tri. Le darán descanso debido a los 4 larguísimos viajes que ha hecho en estos días. El Cata Domínguez viene en su lugar. ¿Les parece bien? Dicen los rumores que Raúl está descartado para venir a la selección porque no le dieron permiso. El motivo, ya se los he contado en otras ocasiones, las restricciones por COVID que hay en Gran Bretaña. Así que no estará Raúl, estará Santi Jiménez y seguramente el titular será Funes Mori otra vez. Raúl se quejó. ¿No es falta? Interesante. Escribió Jiménez en una historia de Instagram dudando de la decisión arbitral en el gol del United. A su parecer, ya el de muchos había falta aquí antes de que se diera el gol con el que el Manchester ganó el partido. Messi ya debutó con el París, jugó 25 minutos al entrar por Neymar, un debut tranquilo donde brilló más al final. Con esta imagen, el arquero del Reims le pidió tomarse una foto junto a su hijo, y él aceptó. En este mismo juego, Mbappé hizo los 2 goles y celebró efusivamente. Un día después del partido en España y Francia, aseguran que el Real Madrid se retiró de las negociaciones y apuntarán a hacerse de Mbappé cuando termine su contrato. Una buena decisión, creo yo, porque soltar 200 millones por un jugador que en 4 meses termina contrato no pareció un buen negocio. ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto, los leo en los comentarios. Cucurella jugará en el Brighton. Pagaron los 18 millones de su cláusula. Será oficial en las próximas horas. Esto puede ser un paso adelante para que Tecatito sí firme por el Milan. Se supone, según una versión que ha corrido en los últimos días, tras la venta de Cucurella, Samu Castillejo iría al Getafe y entonces quedaría el espacio para Tecatito en el Milan. Veremos, por ahora hay algunos medios que dicen las negociaciones ya terminaron y Tecate no llegará al Milan. Hay otros medios que dicen están estancadas pero podrían reactivarse en cualquier momento. Veremos. Superfly Cristiano Ronaldo ya está en Inglaterra, pasó los exámenes médicos y firmó su contrato. El salario dependerá de si cumple los objetivos, cosa que es casi un hecho. 80 millones o nada le habría dicho Sevilla al Chelsea. Si no pagan la cláusula, no saldrá. Son las noticias, camaradas, que hoy tenía por contarles. Recuerden, si les gusta el contenido, revienten un buen me gusta, comenten su opinión y suscríbanse si aún no lo están. Gracias por los 100 y seguimos adelante. Les habló Humberto Villarreal. Gracias también por el apoyo de todos los días. Bien atentos. Para la próxima. Nos vemos.